el gigante asiático ha empezado a consolidar su presencia en diferentes países del mundo, comenzando así a estructurar una estrategia colosal en la carrera hegemónica. Y es que para muchos analistas, la estrategia de China pone en contraste el apoyo del país asiático a diversos países del mundo y la postura de Estados Unidos, que hasta ahora se ha limitado a videoconferencias con sus aliados. Antes de ver cómo China ha empezado a ayudar no solo a países europeos, sino también a múltiples países latinoamericanos, e incluso ha ofrecido su colaboración a la administración de Donald Trump, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. China está dispuesta a prestar ayuda a Estados Unidos en la lucha contra la crisis actual, según declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunjin. China entiende las dificultades a las cuales hace frente Estados Unidos y está dispuesta a prestar ayuda dentro de su alcance, dijo la portavoz. Agregó que varias provincias, ciudades y empresas chinas ya han brindado suministros médicos a la parte estadounidense. China, mencionó Hua, está preocupada por la propagación del virus en Estados Unidos y espera que el país minimice el impacto en la población estadounidense. Asimismo, la portavoz recordó que durante la conversación telefónica con Trump, el presidente chino Xi Jinping expresó la esperanza de que Estados Unidos tome bajo control la situación y se una a China en la lucha contra la crisis actual. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que Rusia envió al país un muy grande avión con equipo médico, así como reconoció la ayuda china. Además, Hua Chunjin declaró que Pekín no está interesado en difundir información falsa sobre la crisis actual. El secretario de Estado en Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al debatir la situación en el mundo, acusó a China y Rusia de estar difundiendo desinformación en esta materia. Las autoridades oficiales de Estados Unidos dicen que China difunde propaganda e información falsa. No sé a qué se refieren ellos, a los éxitos de China en la lucha contra la situación o a la ayuda humanitaria que China presta a otros países, dijo la portavoz en rueda de prensa. También señaló que Pekín, desde el comienzo, ha ocupado una posición responsable, franca y transparente. Compartió oportunamente la información sobre la situación con la Organización Mundial de la Salud y con otros países, incluido Estados Unidos. No tenemos fuerzas ni deseos de realizar la llamada campaña de desinformación, subrayó la portavoz. Al referirse a las acusaciones de que China acapara los medios de protección, incluidas las mascarillas, y no presta ayuda oportuna a otros países, Hua Chunjin dijo que actualmente en todos los países hay mucha demanda de las mascarillas y que estas fueron distribuidas en China entre las instituciones de alto riesgo, en particular entre el personal médico. China afronta la amenaza de importación de la infección, además necesita efectuar la labor de profilaxis dentro del país e igual que otros países experimentan mucha necesidad del material médico. Nuestra tarea prioritaria consiste en proteger la salud de los ciudadanos de China, subrayó. También refirió que China presta ayuda, en lo posible, a los países que la necesitan. Suministró en particular mascarillas ordinarias y las N95, trajes de protección, sistemas de test para detectar, aparatos de ventilación asistida y otro instrumental médico a 120 países y a 4 organizaciones internacionales en calidad de ayuda humanitaria. Y es que la ayuda y abastecimiento que China ha empezado a brindar a diversos países del mundo, para muchos analistas, marcan un antes y un después en las relaciones diplomáticas y estratégicas del país asiático. Nada más basta con ver el descomunal desplazamiento que esto ha significado para Pekín. En Francia, un avión de China con 10 millones de mascarillas médicas llegó al departamento francés de Marne, en el norte del país. Recordemos que la semana pasada, el ministro de Solidaridad y Salud francés, Olivier Véran, declaró que Francia había ordenado 1.000 millones de mascarillas a China. Según el titular de la cartera, los profesionales de salud en el país necesitan 40 millones por semana. El 27 de marzo, las autoridades francesas extendieron 2 semanas más, hasta el 15 de abril, el confinamiento domiciliario por la crisis. En Venezuela, el gobierno recibió un grupo de expertos de China que ayudarán en la prevención y el control de la problemática actual.
Este 30 de marzo, el canciller Jorge Arriaza y el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, recibieron a un equipo de expertos en la prevención y el control de la República Popular China, en el marco de la cooperación entre el gobierno bolivariano con el gigante asiático, informó la Cancillería en la red social de Twitter. Los médicos especialistas arribaron en horas de la madrugada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El equipo de expertos presentará el mecanismo de China para la prevención y el control a escala regional y nacional, y los criterios y procedimientos del trabajo de investigación de la nación, informó la Cancillería. Según la agenda de trabajo, la comisión de expertos se reunirá con el ministro de Salud, el personal especializado y la Comisión Presidencial Venezolana para Prevención, que encabeza la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El 28 de marzo, China envió a Venezuela 55 toneladas de ayuda técnica para hacer frente a la crisis. Este es el segundo cargamento que recibe Caracas desde Pekín. El primero fue el pasado 19 de marzo, a través del cual la nación asiática envió a Caracas 4.000 kits de prueba para la detección. En Perú, el presidente Martín Vizcarra informó que el gobierno de China apoyará a Perú en sus esfuerzos por frenar la propagación. El jefe de Estado dijo que envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitar su colaboración y que ayer se obtuvo una respuesta positiva al pedido. Precisamente ayer nos ha llegado de parte de la Embajada de China en el Perú la respuesta de la carta. Nos dice que reconoce los esfuerzos que estamos haciendo y que se pone a disposición también para hacer la colaboración en lo que podamos conciliar entre los dos países, señaló el mandatario en conferencia de prensa. En ese sentido, destacó que se han puesto de manifiesto las voluntades de los presidentes de Perú y China para trabajar de manera conjunta, como ya lo han hecho en otras oportunidades. En Argentina, la administración de Xi Jinping y la Fundación Alibaba enviarán más de 150.000 kits reactivos para detectar el virus, además de otra ayuda sanitaria. La Cancillería dice que no recibió más asistencia de otros países. En medio de la crisis, China se convirtió en el único país que concretó hasta ahora una ayuda en equipamiento y asistencia sanitaria para la Argentina. Si bien hubo predisposición de otros países con el gobierno de Alberto Fernández y hay planes para estudiar en el futuro eventuales donaciones de equipamiento para combatir la situación, lo cierto es que solo la administración china de Xi Jinping avanzó en envíos de material para hospitales en Argentina. En Ecuador, China enviará una nueva donación de mascarillas y equipamiento para apoyar los trabajos a fin de afrontar la problemática de la nación andina. En un comunicado, recordó que una primera donación de la República Popular China se concretó hace pocos días para afrontar la emergencia sanitaria. El representante diplomático chino en Ecuador, Geng Wuzhou, entregó al vicepresidente del país 40.000 mascarillas quirúrgicas, 1.500 mascarillas N95, 4.000 trajes de protección y 100 termómetros infrarrojos. La donación global de insumos médicos esenciales efectuadas al Estado ecuatoriano por la Embajada China incluyen también aportes a algunos gobiernos autónomos descentralizados, según reza la nota oficial. Adicionalmente, en los próximos días, arribará otra entrega proveniente de las fundaciones chinas Jack Ma y Alibaba, que comprenderá 100.000 mascarillas, 20.000 kits y 5 ventiladores. En Bolivia, el gobierno informó que ha comenzado a recibir ayuda de China para enfrentar la crisis actual. La donación china consiste en 100.000 mascarillas, 20.000 kits para pruebas y 5 respiradores. Y todo esto, a pesar de que el crecimiento económico de China podría desacelerarse del 6,1% en el 2019 al 2,3% o incluso el 0,1% en el presente año, según las previsiones del Banco Mundial. En su informe, el banco señala que la situación está afectando fuertemente las economías de la región, pero la profundidad y la duración del choque son inusualmente inciertas. Se proyecta que el crecimiento en China disminuirá al 2,3% en el escenario base y al 0,1% en el escenario negativo en el 2020, desde el 6,1% del 2019, añade el documento. Aunque la contención de la crisis permitiría la recuperación económica, el Banco Mundial advierte que el riesgo de estrés financiero de carácter duradero se mantendrá elevado más allá del 2020.
son especialmente vulnerables los países que tienen precarios sistemas de control y prevención, que dependen de gran medida del comercio, el turismo y los productos básicos, que están muy endeudados y que dependen de flujos financieros volátiles, señala el informe. El economista jefe del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico, Adit Yamatou, opina que además de las contundentes acciones nacionales, una cooperación internacional más profunda es la vacuna más efectiva. En su informe, el Banco Mundial resalta la necesidad de mantener una política comercial abierta, fomentar la cooperación internacional y las nuevas alianzas transfronterizas, públicas y privadas, para incrementar la producción y el suministro de material y servicios médicos clave mientras dura la situación, así como para garantizar la estabilidad financiera después. También recomienda facilitar el crédito para ayudar a los hogares a suavizar el consumo y ayudar a las empresas a sobrevivir al choque inmediato. Al mismo tiempo, reconoce que la crisis podría ser prolongada, por lo que es necesario compaginar tales medidas con la supervisión reguladora, dado que para muchos países de Asia Oriental y el Pacífico ya se carga con una deuda elevada en empresas y hogares. Y es que para los países más pobres, según el Banco Mundial, el alivio de la deuda será esencial para que los recursos cruciales puedan enfocarse en la gestión de los impactos económicos y de salud. De esta forma, China se posiciona en el panorama actual, pero si esto será suficiente para lograr un avance en la carrera hegemónica, sobre todo teniendo en cuenta el incierto panorama que nos espera, es un interrogante que solo el tiempo responderá. ¿Qué crees tú? ¿Son válidas las acciones de China o son una suerte de redención? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.